14 de septiembre de 1983, en dictadura se tornaba. 14 de septiembre de 2022, en democracia se sigue torturando. Nunca se dejó de torturar. Los medios de comunicación mienten, la prensa manipula conciencias, el periodismo oficial esconde la verdad. 14 de septiembre de 1983, en dictadura se torturaba. 14 de septiembre de 2022, en democracia se sigue torturando. Nunca se dejó de torturar. Desde las zonas de sacrificio, desde los bosques alados, desde la tierra contaminada y el agua secuestrada, la madre tierra y todos los vivientes gimen de dolor. Desde el sur invadido por militares, contra el despojo sistemático, pasa de represión al pueblo mapuche. 14 de septiembre de 1983, en dictadura se torturaba. 14 de septiembre de 2022, en democracia se sigue torturando. Nunca se dejó de torturar. La justicia en Chile tiene precio y el pueblo decente no puede pagarla. La justicia del poderoso hunde al pobre, por los niños y niñas adolescentes, víctimas del Estado. Por Sename y con los trabajadores, exigimos justicia ahora. Por 39 años se sigue torturando, por todas las víctimas, por los detenidos desaparecidos, de ayer y de hoy. 2001, Hugo Ariste Arica. 2008, Ramón Pacheco Quiacomossi Talcahuano. 2005, José Buenante Puerto Montt. 2015, José Luis Vergara Espinosa Alto Hospicio. 2020, Jean-Fedor Ruiz Quilicura. Exigimos verdad, justicia y reparación por los ejecutados y asesinados de ayer y de hoy, por torturados y mutilados de ayer y de hoy. Exigimos justicia y reparación. Exigimos garantías de no repetición. 14 de septiembre de 1983, en dictadura se torturaba. 14 de septiembre de 2022, en democracia se sigue torturando. Nunca se dejó de torturar. No más represión, no más estado de excepción, no más muerte. No más tortura, no más despojo, no más extractivismo. Fin a las policías que torturan. Fin a un Estado indiferente. No más tortura. Fin a un Senado obsecuente.